En Irapuato, en una medida importante, la Junta Local del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato ordenó como medida cautelar que en un plazo no mayor a 24 horas se retire toda la propaganda que está por toda la ciudad plantada por el diputado local Gerardo Zavala Procel, quien es aspirante a la candidatura alcalde por el PRI, todavía es precandidato. Lo anterior lo informó Ricardo Agustín García, representante de Movimiento Ciudadano, y quien presentara la denuncia por este hecho luego de que se llevó a cabo la sesión extraordinaria del Consejo Municipal Electoral de Irapuato. El PAN también se había sumado con una segunda denuncia por propaganda indebida del aspirante priista Gerardo Zavala Procel. Esto nos dijo Ricardo Agustín García de Movimiento Ciudadano. Extraordinaria en el Consejo Municipal de Irapuato, se llevó al cabo una medida cautelar en referencia al expediente 2/2014, una línea P de procedimiento E especial y S sancionador. Se llevó al cabo la medida cautelar donde se le da instrucción al Partido Revolucionario Institucional de Irapuato y a Gerardo Zavala Procel de retirar toda su propaganda en los lugares que yo dije también y aparte en toda la ciudad de Irapuato en el lapso de 24 horas. Si no lo hacen en el lapso de 24 horas, pues van a iniciar un nuevo procedimiento de investigación perteniente al expediente que acabo de compartirles. ¿Y con eso tendría alguna sanción? Eso ya lo determinaría el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, quien ya va a recibir el proyecto que se votó el día de hoy.